que ha salido el sol, el temporal ha dejado tragedias, como por ejemplo haber encontrado sin vida a uno de los jóvenes que había desaparecido ayer, Brian Chávez. Se arrojó a este arroyo, en el arroyo José Ingenieros. Esto es la localidad de San Martín, donde vamos a salir en vivo en minutos nada más. Lo hizo junto a dos amigos. Sí, su cuerpo fue hallado en la mañana de este jueves. Hay mucha tristeza. Los efectivos de la policía bonaerense encontraron el cadáver de Brian. Brian Chávez tenía 17 años. Fue arrastrado por la corriente cuando nadaba junto a otros dos amigos. Ayer veíamos muchas zonas en nuestro recorrido en el contexto de lo que eran las fortísimas lluvias en el momento que estábamos en distintos lugares, y veíamos también a chicos que se asomaban, que cruzaban, que nadaban, que pensaban que esto era un juego, lamentablemente, y hoy estamos padeciendo las consecuencias. Hay que decir que, según las primeras informaciones, este menor, Brian, no sabía nadar. Sus compañeros se lanzaron a este canal de agua que desemboca en el río Reconquista y cuyo caudal había crecido por las intensas lluvias, obviamente. Hoy están bajando las aguas, pero todo tenía arriba de un metro, y un metro y medio en el día de ayer. La mamá se enteró, llamó al 911, Angie, y así empezó la desesperación de todos. Es como decís, Guille, arranca como un juego. Son tres amigos que se tiran a nadar, 17 años, en el barrio José Ingenieros del barrio Lanzone. La realidad es que los dos amigos de Brian están con vida, salieron, pudieron salir. Él fue arrastrado por la corriente, se fue para abajo, así dicen los amigos, se fue para abajo, sí, y no lo vimos. Dicen que es impresionante, más. Así como lo vieron. A ver, no sabía nadar y fue tragado, tragado por el agua, por la crecida. Creo que lo peor que te puede pasar es ver cómo un amigo está muriendo, desaparece su cuerpo y no poder buscarlo en aguas en donde no hay visibilidad tampoco. No, no hay visibilidad, y además es como decís, Guille, arranca como un juego, y siempre estamos hablando de la falta de educación. Esto no es maldad. También hablamos, si leemos los diarios, hay un chico que falleció dentro de un freezer, padres que olvidan a los hijos. Hay una falta de educación, y cuando vienen esas tormentas, cuando hay alerta roja, tenemos que saber que no podemos hacer una argentineada. Esto no es pasarse un semáforo en rojo. Esto es vida o muerte, Guille. Sí, a ver, hay que decir que los efectivos policiales, la gente de defensa civil, los bomberos voluntarios, mancomunados, ¿no? Los que nosotros llamamos siempre los héroes anónimos, porque están trabajando allí de los cuarteles de Morón, de Villa Ballester, de 3 de Febrero, de José C. Paz, en donde estuvimos también con nuestro móvil y veíamos muchas zonas de desastre que todavía persiste, de Tortuguitas, de San Martín, todos. Todos trabajando, todos comenzaron este operativo de búsqueda con buzos, con embarcaciones a motor, con un kayak, en el marco de esta causa en la que, bueno, interviene una fiscal, Marcela Costa, porque, claro, ahora hay que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va, Javi? Buen día. Hola, Guille. A ver, el cuerpo fue hallado a 200 metros aproximadamente desde el último lugar en el cual se lo vio en la jornada de ayer. Se lanzó al agua junto con los amigos, como contaba Angie. Hay muchos chicos que no saben nadar, pero sí saben flotar. Por eso se animan a tirarse en un lugar profundo. ¿Qué pasó acá? La correntada lo arrastró y al cuerpo lo enganchó un elemento que hay por debajo, claro, digamos, en el fondo de este canal. Así fue encontrado el cuerpo. Es decir, estaba enganchado el cuerpo en un pedazo de piedra y de hierro. Y de esa manera tuvieron que rescatar los buzos. Un familiar de Brian, de este chico de 17 años, fue quien reconoció el cuerpo. Estaba vestido de la misma manera que lo vieron por la última vez, sí, con una remera y un pantalón con el escudo de Chacarita Junior. Sí, yo escuchaba ayer testimonios de amigos, de familiares, que pedían, que imploraban que la búsqueda no se detuviera. A la noche no se podía hacer nada porque era una boca de lobo, claro. A partir de las 18 bajó la luz y Defensa Civil tuvo... Ah. A ver, también se extendió hasta el río Reconquista, porque sí, es a donde desemboca este arroyo. Entonces, se empieza a ampliar mucho la zona, la velocidad del viento hace que la correntada sea cada vez más fuerte, sí, y eso empieza a ampliar la zona de búsqueda, pero cuando se acaba la luz del día, llega un momento que ya no se puede, seguro, buscar más. Por más que la familia lo pida, hoy comenzaron nuevamente todo el rastrillaje a las 7 de la mañana, y pasadas las 8:30, el Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó el hallazgo de este pibe. Que en su inconsciencia, en su inocencia, hoy no le vamos a caer, hoy estamos tristes, Brian Chávez,
como decía Javi, unos 200 metros de donde fue visto por última vez. Ya estamos trabajando en vivo con Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? Buen día, contanos todo lo que está pasando allí. ¿Qué tal? Buen día, Guille. Bueno, momentos de muchísima desesperación y tristeza, ¿no? A partir del hallazgo del cuerpo de Brian, este chico de 17 años, Brian Chávez, que se tiró ayer cerca de las 10:30 de la mañana. Estaba con tres amigos al borde de este canal, sí, que da directamente al río Reconquista. Y allí, bueno, finalmente tirándose, uno de ellos le dijo, tírate, él no sabía nadar. Es decir, los datos que pudimos ir sabiendo es que había uno de los chicos que sabía, otro que no, y que uno de ellos le dijo, bueno, tírate, como parte de un juego, ¿no? Pero que fue terrible para este chico porque finalmente se tiró y allí mismo, en ese instante, desapareció de la vista de sus amigos, que trataron de buscarlo, pero obviamente fue infructuoso hasta hoy a la mañana que encontraron su cuerpo aquí, el cuerpo de bomberos de Burlingame, junto con unos vecinos. Empezaron a buscar, a rastrear parte de este canal, como te digo, Guille, y vas a ver, a la altura de los árboles, allí donde ahora les vamos a mostrar, es el lugar donde apareció el cuerpo de Brian. ¿Por qué? Porque esto estaba ayer hasta el tope, estaba claro, a 4,20 metros de altura el agua. Hoy está la marca, Leo. Hoy, claro, exactamente, ahí se ven las marcas de cómo estaba este canal ayer, completamente repleto de agua. Hoy bajó 3 metros, es decir, eso permitió que el cuerpo casi quedara en la superficie, al nivel de donde está el agua ahora, y cuando los bomberos empezaron a recorrer con los botes inflables, se encontraron junto con uno de los vecinos, que allí, en esa orilla, a la altura de esos árboles, a unos 200 metros del lugar donde se había tirado, apareció el cuerpo de Brian. Sí. Muy cerca de aquí, ahí donde en el puente donde nosotros ahora estamos trabajando, estaba la ambulancia con su mamá, que estaba siendo contenida, obviamente tratando de, con muy poca esperanza, porque la situación sí, de ayer era dramática, como te digo, 4,20 metros el agua, un caudal que era muy fuerte, una correntada que por arriba se veía tranquila, pero por abajo era muy fuerte, porque estamos a unos 150, 200 metros del río Reconquista, es decir, de donde este canal termina desembocando. Pero le voy a pedir a Mario, mira, nos vamos a mover un poquito, Guille, para que vos veas el lugar que era similar a este donde se estaban tirando estos chicos. Vamos a recorrer un poquito y mostrarte el barrio. Voy a bajar, está un poquito alto acá para bajar. Acá vamos a bajar con Mario. Esto es Loma Hermosa, muy cerca del Camino del Buen Aire. De hecho, estás a unos 20 metros del Camino del Buen Aire. Sí. Y los chicos estaban de este lado. Sí, por eso en la imagen que pudimos compartir, van a ver que está este paredón. Este es el paredón que separa, que sirve de contención, porque antiguamente esta zona era una zona muy inundable. Se hizo este paredón de contención para que el agua no pasara a todas estas casas que antiguamente terminaban, Leo, todas inundadas. Bueno, sí, sobre este paredón, sí, mira, era nivel, donde se paraban los chicos y se tiraban. Sí, claro, 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 claro. Te quería decir que superó el nivel del río de Reconquista. El arroyo llegó a 4,24 metros. El Reconquista estaba en 3,99 metros. Claro. Digo, a ver, lamentablemente, esto que alguna vez fue un lugar de un vertedero, de chatarra, de basura y que fue remodelado, era una trampa mortal, sobre todo por no saber qué había abajo, y además entiendo que Brian no sabía nadar. Exactamente, Guille. Brian no sabía nadar y llegaron, mirá, ellos estaban acá. A ver, le voy a pedir a Mario que muestre para que pueda ver. Vamos a cambiarnos para que ustedes lo puedan ver mejor. Ellos estaban como en este lugar, a unos 400 metros de sí, este lugar, pero el contexto es el mismo. Estaban, se subían a este paredón, ¿sí? Y de este paredón se tiraban hacia este canal, ¿sí? Hacia este arroyo. Vos fijate que tiene un primer metro, te diría, que es de tierra. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Pero sí, una vez que pasa este primer metro de tierra, Guille, comienza la barranca hacia abajo. Y allí estaba a 4 metros. Es decir, si se tiró y apenas pasó este límite
de donde podía hacer un poquito de pie, obviamente se fue hacia abajo. Y ahí la corriente lo arrastró finalmente estos 200 metros, ¿no? Pero prácticamente el agua, el momento que se tiran los chicos, estaba casi el agua tocando el murallón. A tope. Claro, sí. O sea, no es que tenían una pequeña barranca y después el agua. Estaba, claro, casi a tope. Digamos, ellos empezaban, claro, empezaban casi a flotar desde allí. Y claro, y lo que dicen los amigos, lo que debe haber sido realmente dramático, es que desaparece, lo traga el agua, no saben si queda enganchado o si en el marco de la desesperación él mismo se hunde, pero bueno. Lo que pasa es que, Guille, fue trágico. Mirá, en este tipo de lugares, como por ejemplo en Mendoza, las acequias, ¿viste? Claro, cuando claro. Se llenan, que hay un ritual de algunos, que la verdad que está mal. Se tiran en el torrente para ir por debajo de los pequeños canales que hay, pasan por debajo de las calles y demás. Una locura. En este caso, el torrente, uno lo puede ver porque, claro, el agua crece hacia arriba porque se va llenando, pero por debajo de la superficie del agua es el flujo más fuerte de agua. Entonces, lo que muchas veces se explica, inclusive los guardavidas, es vos te tirás pensando que el agua está más o menos quieta, pero por debajo es todo un remolino de agua que va arrastrando. Claro. Y eso es lo que le pasó a este pibe. Por eso estamos hablando lo arrastró de gente, y lo metió abajo. Estamos hablando de gente que sabe nadar. Que le cuesta además. Claro, y aún tiene problemas y puede fallecer. Estamos hablando de un chico que no sabía nadar. Yo entiendo la culpa de los compañeros que lo incitaron. Digo, claramente no son los culpables, pero lo incitaron como un juego y hoy termina en una tragedia. Tal cual. Ni hablar. Bueno, exactamente. O sea, ahora es un hilo de agua casi. Sí. Y acá se puede ver las dimensiones de este canal. Es un canal muy ancho, que no solo también, bueno, en ese momento traía muchísimo caldado de agua, pero los vecinos dicen también que suele encontrarse lleno de basura, ¿sí? Que también obviamente hace que muchas veces el caudal aumente porque se tapa en la desembocadura donde hay algunas compuertas del río Reconquista. Y aquí, mirá, por este lugar que vamos a bajar, vamos a hacer es el lugar donde los bomberos se preparaban para poder hacer el rastrillaje. Habían llegado hasta acá 80 bomberos. ¿Sabés que se estaban preparando para hacer el rastrillaje? Con trajes de buzo. Claro. Iban a caminar, como tiene un metro nada más de profundidad en este momento del arroyo, lo iban a rastrillar como si fuese un camino. Claro. Iban a ir caminando todos por el arroyo, agarrados unos de otros, para tratar de encontrar si en el piso o en alguno de los costados se encontraba el cuerpo. Pero cuando estaban por empezar a hacer ese trabajo, con botes como estos que ahora se están por retirar, de aquí, mirá, con estas canoas, sí que eran parte de las que estaban recorriendo y algunos gomones, bueno, con eso empezaron a recorrer este costado. Bien. Leo. Y allí fue donde finalmente, acá a 200 metros, donde están los árboles, donde encontraron el cuerpo de Brian, Guillermo. Ahora vamos a volver. Excelente tu recorrido y descripción para que la gente en todo el país vea el lugar de que se trata allí en el canal José Ingenieros. Y bueno, a pesar de que hoy es otro día, que ha salido el sol, hay mucha tristeza por la muerte de este joven allí. Ya volvemos en un ratito.